Se, se pone el, el cabo que después arrancará el, el experimento se agarra de ahí y se tira este disco tiene bastante inercia así que hay que tener cuidado cuando se para hay que pararlo con cuidado porque si no eh, se puede uno hasta hacer daño de acuerdo muy bien pues una vez que está el el, el, el disco girando se coloca un peso, de acuerdo, y vemos cómo tomamos el tiempo de tres vueltas. Arrancamos, medimos las revoluciones eh, iniciales. ¿De acuerdo? Están en torno a 6.000. Vale. Y ahora se coloca el peso. Y se cronometra, una vez que se coloca el peso, empieza a girar y se va cronometrando. Cuánto tarda en dar una vuelta completa. ¿De acuerdo? Cada vuelta completa se miden otra vez las revoluciones. Además del tiempo, y así vamos a hacerlo tres veces, es decir, tres vueltas. Tiene que dar tres vueltas y vamos a ir midiendo en cada vuelta las revoluciones y el tiempo. El, el peso en el, en el lado opuesto, el giro, cambia. ¿De si ahora yo le cambio al otro lado... gira en sentido contrario.